Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Esta es la iglesia de la Ascensión en Cranston, 390 de la Contia Avenida. Hoy estamos celebrando el último domingo de Epifanía. Y lo vamos a celebrar con la historia de la transfiguración. La Epifanía, como hemos dicho antes, tiene que ver con la revelación, tiene que ver con la iluminación, la manifestación de Dios en la vida nuestra en diferentes formas, en diferentes maneras. Así que de esta manera nos preparamos para la próxima estación, que es de Cuaresma. ¿Sí? Le pedimos que desde su casa ustedes pues se acomoden y que no pierdan un segundo de esta transmisión para que todos participen, toda la familia, cantando y celebrando este día glorioso. Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén. Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún secreto se haya encubierto. Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo nombre, por Cristo nuestro Señor. Amén. En gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a quienes aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, con la gloria de Dios Padre. Amén. El Señor sea con ustedes. Y con tu Espíritu. Oremos. Oh Dios, que antes de la pasión de tu unigénito Hijo, revelaste su gloria en el Monte Santo, concédenos que al contemplar por fe la luz de su rostro, seamos fortalecidos para llevar nuestra luz y ser transformados a su imagen de gloria en gloria. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pueden acomodarse mejor todavía en la casita para escuchar la palabra de Dios. Primera lectura. Lectura del segundo libro. Primera lectura. Lectura del segundo libro de los Reyes. Cuando llegó el momento en que el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo salieron a Gilgal y Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí porque el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo le contestó: juro por el Señor y por ti mismo que no voy a dejarte solo. Entonces fueron juntos hasta Betel. Pero los profetas que vivían en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron: ¿sabes que el Señor va a quitarte hoy a tu maestro? Sí, ya lo sé, contestó Eliseo. Pero ustedes no digan nada.
Después le dijo a Eliseo, Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Pero Eliseo le contestó, juro por el Señor y por ti mismo que no voy a dejarte solo. Entonces fueron juntos hasta Jericó. Pero los profetas que vivieron en Jericó salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron, ¿sabes que el Señor va a quitarte hoy a tu maestro? Sí, ya lo sé, respondió Eliseo, pero ustedes no digan nada. Luego le dijo Elías, quédate aquí porque el Señor me ha enviado a Jordán. Pero Eliseo le contestó, te juro por el Señor y por ti mismo que no voy a dejarte solo. Entonces fueron los dos, pero 50 profetas llegaron y se detuvieron a cierta distancia frente a ellos, Elías y Eliseo. Por su parte, se detuvieron a la orilla del río Jordán. Entonces Elías tomó su capa, la enrolló y golpeó el agua, y el agua se hizo uno y otro lado. Y los dos cruzaron el río como por terreno seco. En cuanto cruzaron, dijo Elías a Eliseo, dime qué quieres que haga por ti antes que sea yo separado de tu lado. Eliseo respondió, quiero recibir una doble porción de tu espíritu. No es poco lo que pides, dijo Elías, pero si logras verme cuando sea yo separado de ti, te será concedido. De lo contrario, no se te concederá. Y mientras ellos iban caminando y hablando, de pronto apareció un carro de fuego con caballos también de fuego que los separó. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Al ver esto, Eliseo gritó, Padre mío, que has sido para Israel como un poderoso ejército. Después de esto, no volvió a ver a Elías. Entonces Eliseo tomó su ropa y las rasgó en dos. Palabra del Señor. Salmo 50. El Dios de dioses y el Señor ha hablado. Ha convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sion, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Delante de él, fuego consumidor a su alrededor, tempestad poderosa. Desde lo alto convocó a los cielos y a la tierra, como testigos del juicio de su pueblo. Reúnanme a mis devotos, los que conmigo hicieron pacto y los sellaron con sacrificio. Proclamé el cielo su justicia, pues Dios mismo está buscando. La epístola. Lectura de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Si el evangelio que anunciamos está como cubierto por un velo, lo está solamente para los que se pierden. Pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento, para que no vean la brillante luz del evangelio de Cristo glorioso, imagen viva de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros nos declaramos simplemente servidores de ustedes por amor a Jesús, porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón para que podamos iluminar a otros, dándoles a conocer la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesucristo. Palabra del Señor, demos gracias a Dios. Ay, bálsamo en Cristo, que tú y ay, bálsamo.
Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Cristo Señor. 6 días después, Jesús se fue a un cerro alto, llevándose solamente a Pedro, a Santiago y a Juan. Allí, delante de ellos, cambió la apariencia de Jesús. Su ropa se volvió brillante y más blanca de lo que nadie podría dejarla por mucho que la lavara. Y vieron a Elías y a Moisés que estaban conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué bien que estemos aquí. Vamos a hacer 3 cosas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que los discípulos estaban asustados y Pedro no sabía qué decir. En esto apareció una nube y se posó sobre ellos. Y de la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Al momento, cuando miraron alrededor, ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Mientras bajaban del cerro o de la montaña, Jesús les encargó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Gracias, Señor, por regalarnos tu palabra en este día glorioso, en este domingo. Nosotros humildemente nos preparamos para escucharla, tal y como nos dice esta escritura. Escuchar, vieron a Jesús, y una voz del cielo dijo: A Él escuchen. Abre nuestros oídos para escuchar tu palabra en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hay experiencias espirituales en nuestro transitar, en nuestro caminar, en nuestra vida de fe, que transforman nuestras vidas. Si no de manera total, nos cambia en algún aspecto de la vida. Una de las cosas que nosotros, como comunidad de fe aquí en la Asunción, que hemos extrañado y que extrañamos en el 2020, fue que no pudimos tener nuestro retiro que siempre tenemos. Los retiros nuestros cada año se convierten en ese momento, en ese espacio sublime donde las vidas son tocadas por el Espíritu Santo y se producen cambios en la forma de pensar de mucha gente. Yo recuerdo cuando tratamos el tema del perdón, que mucha gente luchó con esa idea, con ese estudio bíblico que estuvimos tratando durante ese retiro, en ese tiempo. Y yo sé que eso tocó la vida de mucha gente y la cambió. ¿Eso qué significa transfiguración? Ser transformado. Y en la historia que nos trae Marcos, en la versión que nos trae Marcos, de este momento cumbre tan especial, tan sublime, nos narra que Jesús, después de 6 días, es decir, en esos días anteriores, Pedro había tenido un momento así de epifanía, cuando Jesús preguntó: ¿Quiénes dicen la gente que yo soy? Y ahí pues los discípulos respondieron de varias maneras, de cómo la gente pensaba que era, quién era Jesús. Pero cuando le preguntó a los discípulos: y ustedes, para mí la opinión de ustedes es sumamente importante, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro inmediatamente, eso fue una epifanía, eso fue una revelación. Fue lo que el Señor le dijo, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Tú eres el Cristo,
el Hijo de Dios. Así que eso fue un momento también especial para los discípulos. Pero como ya Jesús estaba apuntando su dirección a Jerusalén, estaba a punto de tomar la ruta sin retorno a Jerusalén, su gran peregrinaje de 40 días, de donde viene la palabra cuaresma, él quiso llevarse a tres de sus principales discípulos. El Señor tenía, de los 12 discípulos, él tenía una intimidad muy especial con Santiago, Juan y Pedro. Era, no era que él hacía sesión de personas, nada de eso, sino que en un grupo siempre hay una relación, los líderes tienen una relación más íntima con algunos líderes, por el trabajo y el soporte que reciben de esos, de ese círculo íntimo. Así que le digo a Pedro, a Santiago y a Juan, vamos, según esta versión, al cerro, vamos a la montaña. El resto de los discípulos se quedaron abajo en el llano, en el valle. Pedro, Juan y Santiago no tenían idea para qué Jesús lo estaba invitando al monte. Pero sí sabemos que para los hebreos el monte es un lugar especial. Ellos tenían y tienen la idea de que el monte es el lugar más maravilloso donde ellos habían experimentado la presencia de Dios, donde habían tenido las experiencias espirituales más profundas de su vida. Fue en el monte que recibió Moisés la tabla de la ley, los 10 mandamientos, donde Moisés vio a Dios. Y así tenemos muchas historias, como la historia de Jesús cuando fue trasladado al desierto. Se dice que fue en una montaña donde fue tentado por el diablo. Así que hay muchas historias relacionadas con el monte, con ese lugar. Y de hecho todavía hoy nosotros, cuando pensamos en tener algún retiro, algunas vacaciones en un lugar tranquilo, pensamos en lugares santos. Como que nos llama la atención, si queremos vivir una experiencia de reflexión, de limpieza, de desintoxicación de todo lo que pasamos durante el día ordinario con noticias malas y todo eso, la gente piensa que el mejor lugar es una montaña, un lugar apartado. Y yo creo que muchos de los que nos están escuchando recuerdan, tienen que tener memoria de momentos en los que se han ido de familia, con la familia o con la pareja, a un lugar apartado, alto, una montaña. Así que Jesús invita a estos tres discípulos que estaban familiarizados con ese lugar, pero no tenían idea de lo que iban a pasar. Y dice que de repente, nos narra la historia, de repente la apariencia de Jesús se transfiguró. La apariencia de Jesús cambió, fue transformada. Dice que su ropa se volvió brillante y más blanca de lo que nadie podría dejarla, por más que se lavara. Fue un momento así, ese sublime, donde Jesús mostró su divinidad, su gloria, su poder. Ya Pedro había dicho: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios. Así que ahora lo ve claramente con sus ojos físicos, lo ven los tres, dicen y ven una manifestación breve, sencilla, de la divinidad de Jesús, de su gloria, de su apariencia divina. Así que cuando vieron eso, se quedaron pasmados, y para quedarse todavía más
más sorprendido, ven a dos personajes que ellos también conocían muy bien. Jesús ni siquiera les tuvo que decir quiénes eran. Dos personajes que ellos conocían muy bien. Vieron a Moisés y a Elías. Moisés representando la ley y Elías representando a los profetas. Dos personajes. Moisés, el personaje más importante para la fe hebrea, y Elías, el profeta, uno de los profetas más poderosos que tuvo Israel. Todo el Antiguo Testamento, toda la Biblia hebrea, en su contenido, se refiere a la ley y a los profetas. Así que ahí hubo una manifestación en estos dos personajes del Antiguo Testamento. Imagínense, estaban asustados, no sabían qué hacer. O sea, ¿qué hacer cuando nosotros no sabemos qué hacer? Yo sé que se nos ocurren muchas cosas, pero normalmente nosotros como seres humanos, lo que se nos ocurre hacer es lo que sabemos hacer. Pero necesariamente, cuando estamos frente a una experiencia profunda espiritual, o puede ser una prueba difícil en la que nos anulamos y no sabemos qué hacer en un momento determinado, lo que nos viene a la mente es hacer lo que sabemos hacer. Pero necesariamente lo que sabemos hacer no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Quizá Dios nos está invitando a reflexionar, a descansar, en medio de esa experiencia, de ese momento que no controlamos, porque no entendemos, nos quiere llevar a un momento de descanso en Dios, esperando su respuesta. Miren cuál fue la respuesta que le dio Dios a los discípulos. Estaban asustados, como seres humanos, imagínense, ver estos dos personajes. Precisamente en el Antiguo Testamento son los dos personajes que no se sabe dónde están. Uno se lo llevó en un carro de fuego y otro fue enterrado y nunca nadie supo dónde pusieron el cuerpo de Moisés. Pura casualidad. Esos son los que aparecen aquí en la transfiguración. Así que Pedro responde lo que él sabe. Vamos a mantener esta experiencia aquí. Vamos a fijar, parece que no había video, ni cámara, ni nada de eso, pues no había, ¿no? Y lo que se nos ocurrió fue, bueno, vamos a construir algunas tiendas, tres tiendas aquí, y vamos a mudarlo aquí. Olvídense de la gente que está ahí, ¿no? Olvídense de los necesitados. Vamos a disfrutar de esta experiencia. No quisiéramos borrarla, esta experiencia, no quisiéramos abandonar este lugar. Así que, bueno, desde el punto de vista humano, yo hubiera hecho lo mismo, ¿verdad? También, yo no puedo poner a la pedo. Cuando nosotros estamos viviendo una experiencia profunda, espiritual, delante de Dios, no quisiéramos ponerlo a un lado, ni siquiera que haya pausa. Pero Dios tenía otra respuesta. Dice que en medio de la confusión, de no saber qué hacer, y de esta respuesta de Pedro, dice que una voz del cielo, de la nube, de una nube, apareció y se posó sobre ellos. Y de la nube salió una voz que dijo: este es mi hijo amado. En vez de construir tiendas, como ustedes están sugiriendo, lo que yo espero que ustedes hagan es que lo escuchen. Escuchen. Dice que escuchar no es una disciplina espiritual muy fácil, escuchar, sobre todo cuando nosotros estamos en apuros. Nosotros lo que queremos es respuesta, ya, hacer cosas. Nosotros entendemos que en el hacer cosas es que nosotros podemos, es la única manera de agradar a Dios, en hacer cosas, y queremos hacer muchas cosas en la vida nuestra. Pero una de las disciplinas espirituales a las que nos invita el tiempo de Cuaresma, que vamos a comenzar el miércoles de ceniza, es a escuchar más y hablar menos.
dos oídos y una boca. Imagínese si nos hubiera dado dos bocas, porque con una sola compite con los dos oídos. Así que, gracias a Dios que fue así que Él nos diseñó, porque nosotros tenemos más la tendencia a hablar más, y por eso erramos, cometemos muchos errores. Pero una disciplina espiritual que es sumamente difícil es escuchar. Y cuando alguien le pregunta a usted, ¿qué es la oración? Usted inmediatamente le responde, desde niño me enseñaron que orar es hablar con Dios. Pero en realidad no nos enseñaron el otro lado de la oración, que es escuchar, hablar y escuchar. Hay momentos de oración en el que el Espíritu Santo mismo gime por nosotros, pero nosotros tenemos que quedarnos tranquilos y escuchar. Porque muchas veces no sabemos ni siquiera qué pedir, ni qué decir, ni qué hacer, como pasó con aquí con los discípulos. Pero si nosotros desarrollamos esa disciplina de escuchar, cosas grandes pueden pasar. Vamos a descubrir muchas verdades espirituales. Vamos a entender muchas cosas que no entendemos de inmediato. Escúchenlo a él, solamente escúchenlo, no hable más, escúchenlo. Así que esto fue un esto es algo maravilloso que estamos mirando aquí en esta historia y que nos da muchas lecciones, entre ellas esa, que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Jesús, Dios no solamente estaba anunciando aquí en esta revelación que nos está dando, y a los hebreos y al pueblo de Israel, era que ya no era necesario la ley ni los profetas. Con Jesús se conjugaba todo. En Jesús, Jesús era la meta de Dios, el verbo de Dios, todo lo que no conduzca a Jesús no es verdadero, no es de Dios. Así que fue como el resumen, que es lo que se llama un logo. Ya si ustedes quieren, no observen más ley por ley, o lo que dijo tal profeta, lo que dijo esto, todo eso es importante y está ahí. Pero con escuchar a Jesús, tenemos la ley y tenemos los profetas. Al tener ese entendimiento más claro acerca de Jesús, pues entonces nosotros vamos a caminar una vida cristiana con mayor libertad, con mayor entendimiento, porque Jesús lo puso más fácil para nosotros. En vez de estar observando cientos de leyes y observancia a Jesús vivo, amen a su prójimo como a sí mismo, amen a Dios sobre todas las cosas. Ahí, miren qué sencillo lo puso Jesús. Escuchen, eso es lo que dice el Padre, escuchen, eso fue lo que dijo. No era como antes, ya las cosas son nuevas ahora. Con Jesús las cosas comenzaron nuevas. La otra cosa que yo quiero destacar de esta lección, ya casi para terminar, es que el que Jesús se prestara a darle esta experiencia a los discípulos demuestra que nosotros le importamos. Porque él pudo haber evadido esa experiencia, pero no, él quiso. La verdad es que para Dios nosotros somos un tesoro grande. Él quiso darle esa experiencia a los discípulos y por extensión a nosotros, para que nosotros pudiéramos palpar la maravilla de Dios, la gloria de Dios, tuviéramos un poquito de esa gloria que nosotros esperamos al final, y que tuviéramos seguro de que Dios estuvo con nosotros. Entonces, al final, en la conclusión de esta experiencia, lamentablemente, de Pedro, Santiago y Juan, que se querían quedar en la montaña, Jesús le dijo, ahora bajemos al valle, bajemos a donde están los poseídos de demonios, donde están los enfermos,
los quebrantados, los paralíticos, los ciegos, los hambrientos. Dios no nos trajo, yo no vine aquí, ni ustedes han sido escogidos, para que andemos del monte en monte recibiendo estas experiencias tan maravillosas. No, vamos a la gente y ahí vamos a hacer el trabajo de Dios. Y desde ahí hasta Jerusalén, a la cruz, a la muerte, pero la cosa no termina ahí, sino a la resurrección de Cristo. El viernes fue el día más oscuro que tuvo toda la historia de la humanidad. Pero el domingo fue el día más iluminado, más claro, más maravilloso, más glorioso que tuvo la humanidad, la resurrección de Cristo. Así que yo sé que muchos de ustedes quisieran evadir el viernes, pero lo sentimos mucho. El viernes es doloroso, es duro, hermana Ingrid. El viernes hasta la muerte nos lleva. Pero gracias a Dios que no termina la historia. Seguimos corriendo para celebrar el día más luminoso de la historia de la humanidad, la resurrección de Cristo. Amén. Así que, hermano, levántese y sálgase de esa comunidad y de ese confort que ahora mismo al que estamos sometidos con este COVID, y no perdamos esta misión que tenemos por él. Que Dios nos ayude. Amén. Continuamos con las oraciones de los fieles. En paz oramos al Señor diciendo: Señor, ten piedad. Por la Santa Iglesia de Dios, para que esté llena de verdad y amor y se halle sin mancha en el día de tu venida, te suplicamos, Señor, Señor, ten piedad. Por nuestro obispo primado Michael Curry, por nuestro obispo Nicolás Mansley, por nuestros clérigos Mike Cover y Santiago Rodríguez y por todos los laicos, te suplicamos, Señor, Señor, ten piedad. Por cuantos temen a Dios y creen en ti, Cristo Señor, para que cesen nuestras divisiones y todos seamos uno, como tú y el Padre son uno, te suplicamos, Señor, Señor, ten piedad. Por la misión de la Iglesia, para que el testimonio fiel proclame el Evangelio hasta los confines de la tierra, te suplicamos, Señor, Señor, ten piedad. Por los que aún no creen y por los que han perdido la fe, para que reciban la luz del Evangelio, te suplicamos, Señor, Señor, ten piedad. Por la paz del mundo, para que entre las naciones y los pueblos crezca un espíritu de respeto y comprensión, te suplicamos, Señor, Señor, ten piedad. También oramos por nosotros y por toda la gente de esta nación, para que nuestros corazones se ablanden los unos hacia los otros, para que podamos crecer en el tipo de empatía y compasión que supera los muros que nos dividen, te suplicamos, Señor, Señor, ten piedad. Por tu bendición sobre todo trabajo humano y por el uso debido de las riquezas de la creación, para que el mundo sea librado de la pobreza, el hambre y el desastre, te suplicamos, Señor, Señor, ten piedad. Por los pobres, los perseguidos, los refugiados, los prisioneros, y por los que están en peligro, para que haya alivio y protección, te suplicamos, Señor, Señor, ten piedad. Por esta congregación, por los presentes y los ausentes, para que nos libres de dureza de corazón manifestemos tu gloria en todo lo que hagamos, te suplicamos, Señor, Señor, ten piedad. Por nuestros enemigos y por cuantos nos desean el mal, y por aquellos a quienes hemos agraviado o ofendido, te suplicamos, Señor, Señor, ten piedad. Por todos los que se han encomendado en nuestras oraciones, por nuestras familias, amigos y vecinos, para que libres de ansiedad vivan en gozo, paz y salud, te suplicamos, Señor, Señor, ten piedad. Por los ancianos, inválidos, los viudos y huérfanos,
por todos los enfermos, especialmente nuestra reverenda Mercedes, Samuel, Paula Victoria, Ruby, Doris Lourdes, Marta, Rosa, César Rosario, y por todo lo que están sufriendo del COVID, y también por los que yacen en el lecho del dolor, te suplicamos, Señor. Señor, ten piedad. Por Vivi, Señor, ten piedad. Oh Señor y Dios nuestro, acepta las fervientes plegarias del pueblo en la multitud de tus piedades. Vuelve tus ojos compasivos hacia nosotros y a cuantos acuden a ti por socorro, pues tú eres bondadoso, oh amante de las almas, y a ti rendimos gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y por siempre. Únase a nosotros orando la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de su mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. La bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Tenemos los anuncios. Como ya hemos dicho, el miércoles comienza el periodo de Cuaresma con el miércoles de ceniza. Lo vamos a transmitir, lo vamos a hacer vía Zoom. El hermano José va a estar preparando la plataforma para ese encuentro. Vamos a sugerirle a la familia que pueden preparar en su casa una pequeña porción de ceniza para cuando estemos en ese punto, la familia intercambie en ese momento. Una de las temas centrales de ese día es recordar que somos polvo y al polvo volveremos. Y el hermano Eduardo también y Doris están ofreciendo para algunas personas, si creen que no pueden preparar su servicio en su casa, él está ofreciendo hacer un delivery especial a la casa. Así que usted puede llamarlo o enviarle un texto y ellos dos con mucho gusto van a estar ofreciendo ese servicio. Muy bien, vamos este viernes a seguir el estudio y oración. Hemos estado aprovechando el viernes más, haciendo más énfasis en la oración y la sanidad, porque en verdad hemos declarado una campaña especial, así que vamos a estar haciendo una combinación entre ambas cosas, estudio. Bien balanceada, estudio y oración. El viernes a las 7. Nos vemos el domingo a la misma hora. No sé si hay otro anuncio, pero gracias por estar con nosotros. Y ahí pues estaremos. Recuerden que la hermana Ingrid ofreció regalarle este libro devocional. Vivir una buena cuaresma en el 2021 es un recurso muy importante. Y miren, dice escuchando. Yo no sabía que decía esa parte ahí. Escuchando con todo el corazón, alma, fuerzas y mente. Ese es el tema.
escuchando. A él escuchando. Así que uno de los dones, uno de los regalos que va a hacer Ingrid, no, es un regalo de, Ingrid, porque ella va a ser también una especial delivery. Así que espérenlo, porque nos hemos declarado, hermano José, hemos declarado que cada día, la comunidad de fe y ascensión separe unos minutos devocional para orar, leer las escrituras y seguir intercediendo por nuestros hermanos que están enfermos. Que Dios les bendiga y vamos a terminar con la canción de salida. Para amar y servir al Señor. Demos gracias a Dios. Aleluya.